¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural. Nos encanta encontrarnos con ustedes cada día. A mí me encanta porque en cada programa aprendo muchísimo, aprendo mucho de Adrián, aprendo del doctor, de la doctora y me llevo esos consejos, esos consejos que tengo que ir colocando en mi cajita sin estrés, ¿vale? Porque es verdad que decimos muchas cosas que parece como que nos agobia, nos estresa el tener que cumplir tantas. Bueno, poco a poco vayan incluyéndolas hasta que sean parte de su rutina habitual, que cuando vayan al supermercado elijan de forma natural. Esos nutrientes, esos alimentos que nos ayudan a que en lugar de coger el ascensor, pues digan, venga, vámonos con las escaleras. Ya no será un estrés, sino que ya será parte de su forma de hacer, de su salud diaria. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Estrés. Yo creo que esto es la. Eh, eh, ahora todo el mundo dice, pero el estrés, ¿dónde estaba el estrés antes? Porque nos lo tomamos todo como si fuese un mandato. Es decir, aquí, por ejemplo, en el programa. Es media hora, pero en media hora damos muchos recursos, muchas herramientas. No hace falta seguirlas todas, seguirlas al pie de la letra, sobre todo cuando venimos de cero. Bueno, ir habituando un poco, pasar de la nada al todo, necesita de un tránsito necesita de un tránsito necesita de un, un cambio en el estilo de vida hay poco. personas que te aguantan todo hay personas que le puedes decir todo que vienen todos los problemas y eso lo puedes ver en un mm. núcleo familiar hay, siempre dice menos mal que no se derrumba porque si no nos venimos todo abajo bueno ese, yo por ejemplo <laughs> lo, veo, es, es lo, lo, veo, lo veo mucho en ti es un, no es verdad un hombre calmado eh, paciente que sabe respirar las cosas. Sí, sí. no te digo que no me, no me influye, pero también tengo la capacidad bueno, de, de decir, decir: hay prioridades y hay es. cosas que hay que dejar eh, y priorizar las otras, si no, 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 no tenemos capacidad de todo. ¿Eras eh, ese en tu familia? Entonces, no, eh, es, es, no hay, es reconocer que en mi familia eh, somos todos como, como muy tranquilos. Sí. Somos muy, muy, muy tranquilos. Posiblemente yo sea más nervioso en mi no familia. No, me lo creo. Entonces, imagínate que con tu familia. <laughs> A la casa de mis padres nos reunimos todos los hermanos, pues <laughs> lo, 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 los externos, los políticos, son sí. los que tienen la revolución. Pero si nosotros nos dejan los cinco de casa, no te enteras que hay gente en casa. Ya veo, ya. Vale, <laughs> Entonces, me la noto, ¿eh? Somos muy, anoto. muy, muy tranquilos. Entonces, vale. eh, eh, la cuestión es que, que, Lucía, tú tienes que tener eh, eh, un estilo de vida que te permita también eh, garantizar esos recursos nutricionales para que los órganos que están vinculados, que tienen que ver con el estrés, sí. a la vez estén estables. Porque si no, no vamos a tener capacidad de, de controlar el estrés nunca en la vida. Entonces, es muy importante manejar el estrés desde un ámbito relacionado con la dieta, con la alimentación. Tiene que ser una alimentación variada, tiene que ser una alimentación donde tú garantices las vitaminas, los minerales, son micronutrientes, pero tienen que estar ahí. Ya. Sin ellos... No tenemos estabilidad. Tienes que tener buenos niveles de omega 3. El omega 3 juega un papel importante y ahora te voy a decir por qué. Eh, juega un papel muy importante también. Los aminoácidos esenciales, esos ocho esenciales, hay que priorizarlo uh -huh. en la dieta. Por eso las personas con estrés tienen que buscar... En, eh, a utilizar internet. Y, oye, ¿cuáles son las proteínas que contienen los ocho aminoácidos esenciales? Importante. Ya te voy a decir que el huevo y el pescado lo vas a tener fijo. <laughs> ¿eh? Por lo tanto, es muy interesante en una dieta donde garantice estos nutrientes esenciales y, y los carbohidratos de mejor calidad. Sobre todo, las personas con estrés le vienen muy bien los verdes, porque el magnesio ayuda a calmar la amígdala y es uno de los de los, uh -huh. de los órganos de la ira, del estrés, del miedo. Entonces le emprendo, es muy importante. Sí este tipo de alimentación. La actividad física, tanto sí. la más dinámica como la antigimnasia, que es el yoga, el tai chi, el mindfulness, mm. pues nos puede venir muy bien sí. para regularlo. Puede ser un buen medicamento también para el estrés. Y desde el punto de vista de suplementación, lo que va a hacer es priorizar lo que teníamos que tener en la dieta, que hasta que lo recuperemos, garanticemos que lo tenemos en concentración adecuada en una dosis suficiente sí. como para que nuestro organismo note estabilidad. Esto es lo como nosotros hemos desarrollado los suplementos para ayudar a las personas con estrés. Porque una persona con estrés lucía, tiene una base inflamatoria en su organismo Total, ¿verdad? Y, y es carne de cañón para que cuando haya la mínima patología... Lo expreses de forma muy brusca. Es un desencadenante de, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Sí, de todos, todos los procesos. Cuando te ataca tu propio organismo, sí. ya creas recuerdo inmunológico contra ti, eh, la inflamación de las articulaciones. Eh, eh, ahora mismo te encuentras mucha eh, psoriasis articular, mm. sí, dolores mm. articulares, artritis. El surgen viene, eh, eh, la, 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 los procesos autoinmunes también relacionados con el estrés. Por ejemplo, como puede ser la psoriasis, mm. pues. Eh, eh, todo esto lo estamos viendo y, y está a la orden del día. Pues es muy importante tratar de, de detener estos procesos. Entonces, ¿los suplementos nos pueden ayudar? Sí. Eh, Los suplementos pueden aportar eh, aminoácidos, como sí, por claro. ejemplo el Cal, Plus, que nos aporta aminoácidos, priorizando la, el eletrictófano para fabricar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Que cuando tú tienes serotonina, tú estás alegre y le dices adiós a la tristeza, a la angustia, a la depresión. Por eso la serotonina es muy importante y se considera esa hormona de la felicidad. Que cuando llega la tarde, a partir de las 8 de la tarde, si no pones inconveniente, pues se transformará en melatonina. Entonces duermes mejor. Es una forma también de resetear, de poner a cero todos los relojes internos y garantizar estabilidad. Entonces fíjate cómo este suplemento a base de aminoácido ya puede ayudarnos a, a, a notar estabilidad. Y lo notamos rápido, no porque tú empieces a fabricar la serotonina desde el primer minuto, uh -huh. no, posiblemente sea un proceso que requieras un poco más de tiempo. Pero sí que hay dos aminoácidos que su efecto es más inmediato en el CAL Plus, que es la L-teanina y la L-trionina. Uh -huh. Y esto regula las ondas. Betas cerebrales que en fase consciente te disparan el sistema nervioso y te ponen en una situación de estrés continuo. De alerta constante. Sin embargo, mm. las alfa, que son las que deben predominar, mm. pues, que son la sensación de estar relajado, de estar feliz, de estar estable emocionalmente, son las que se suelen deprimir. Pues la eletianina y la eletronina estimula las alfa, disminuye las betas. Y eso es una forma de que tú cuando utilizas un suplemento como es el Cal Plus lo notes. Hay muchas personas, Lucía, vienen con ver. la vitamina B6. Es necesario para transformar los aminoácidos en hormona. Eh, aquí me gustaría ponerle un poco de zinc, un vitanano zinc también acompañando qué, el Cal Plus, porque el zinc también nos va a ayudar a la transformación de aminoácidos a hormona. Y un, un Vita D3, una capsulita de Vita D3 también. Uh -huh tomarla una o dos al día ¿En este las caso, personas que tienen estrés también porque para transformar triptófano a serotonina necesitamos necesitas la, la D3 el zinc y la vitamina B6 vale y para transformar la serotonina en melatonina también lo necesitamos entonces por eso es mm. muy interesante ese CalPlus reforzarlo con vitamina sin y con vita D3 hay un suplemento que también le puede venir muy bien a las personas que tienen esos problemas de estrés es precisamente el, el gabasor claro, porque le pone te frena, freno ¿no? a las neuronas uh -huh. y esas personas que producen eh, por nervio hipertensión, que por nervio producen insomnio, que por nervio producen compulsividad con la comida y con todo, con todo. el gabasor se convierte en muy buen aliado. Tomar uh -huh. una cápsula por la mañana y una por la tarde, cada 12 horas aproximadamente, pues puede ser también un buen ayudante para la estabilidad del sistema nervioso y neutralizar el glutamato que es quien nos está provocando esa excitotoxicidad, que ojo, pues, se lo notas en los uh -huh. nervios, pero donde quiera que haya nervios, no solamente en la cabeza, no solamente eh, en los músculos, en el oído interno también lo Con notas, los tínitus, fabricando ¿no? ruidos, Uf. entonces ese gavasol yo creo que, eh, tú no, te, no eres capaz de imaginarte Lucía, ¿Sí? la demanda que hay de gavasol, muchas personas tomando gavasol, se convierte también en un factor, un factor eh, eh, de crecimiento muscular, por lo tanto... Para eh, cuando dejas de fumar. Para cuando dejas de fumar... A se me está ocurriendo, también, todas esas personas que tienen esa que y que Esa ansiedad que te genera el no poder pues, abrir al Pues Este gamba se convierte en muy buen aliado, pero cuando hablamos de... Estrés, estrés puro y duro. No puedes quitar los ojos de las suprarrenales. Ya. Ahí es donde se Sufren. fabrican las hormonas del estrés. Y en la etapa de la perimenopausia, por ejemplo, que hay una, una, una fase donde la mujer dice, depresión, eh, no termorregulo bien, tengo sofocos, tengo de... las suprarrenales. Hmm. Entonces hay que ayudar a las suprarrenales. ¿Cómo ayudamos a las suprarrenales? Olio-omega-3 DHA. Y también nos viene muy bien para las suprarrenales el vitamino C, el sí. 1062. Es una forma de calmar también las suprarrenales. Entonces, el está vinculada a las hormonas del estrés, se fabrican ahí. Y cuando hay descontrol, pues estamos fabricando mucho estrés. Y es muy importante también el hígado. Oh. ¿Por qué? Porque el hígado es quien elimina el cortisol. Y si tú no lo eliminas, te lo estás quedando estás comiendo como hormona enterito, del estrés. Totalmente. Entonces, hay que estimular el hígado, que elimine el cortisol, que elimine toda la histamina, que elimine todos los elementos proinflamatorios, que elimine todo lo que nos está enfermando desde el punto de vista de alterando el sistema nervioso. Entonces, por eso, ese D Pur Plus también es interesante en las personas que tienen esos uh -huh. problemas de estrés, sobre todo que es un estrés crónico, un estrés agudo. Pues es capaz no, de salvarnos. Efectivamente, ese Pero problema un es cuando crónico, es constante, nos sí, nos mata poco a poco. Es, yo creo que uno de los aspectos que más nos puede llegar a destruir y deteriorar por dentro. Se nota también el envejecimiento de las personas cuando han tenido mucho estrés en la piel. Sí, en todo, en todo. Se nota muchísimo. Bueno, pues a ver si con calma ¿eh? empezamos a, a combatir esos problemas de, de estrés. También les puedo recomendar, ¿eh? como decía Adrián, la actividad física es muy beneficiosa porque soltamos. Pero aprender a parar, porque parece que ahora no, no, no tenemos que reaprender a parar, eh, disciplinas como el yoga o el tai chi o el mindfulness nos enseñan eso, a parar, a escuchar la respiración. Ya verán ustedes lo alterada que está. Hay que mimarla de vez en cuando, que nos acompaña durante toda la vida. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ejercicio, por supuesto. Lo va a hacer nuestra doctora María Jesús Núñez, que para eso es experta en la materia. Y el té verde, uno de los ingredientes por cierto del CAL Plus, o sea que algo tendrá que decir en esto que estamos tratando hoy nuestra doctora. Hablaremos también eh, aquellos, de aquellos nutrientes que nos aportan energía, que, cuál es eh, el laboratorio de nuestras mitocondrias, qué necesita, qué material necesita, qué recurso para poder tener esa energía que a veces también nos la quita el estrés. Y en el ámbito de, las, eh, de los alimentos, o en este caso. Esas plantas que nos encontramos medicinales, hay una que seguro que casi todas las madres, sobre todo cuando los niños han sido pequeños, han llevado en forma de stick en su bolso. Tú a lo mejor no lo sabes, pero seguro que mmm, cualquiera de, de las que tengo al otro lado del pinganillo me puede decir que la arnica forma parte ah. de nuestras vidas. Quien no tiene un stick de arnica, cuando el niño se ha da dado un golpe en la cabeza oh, y le das para que ese chichón no suba eh, demasiado. Eh, bueno, es usada de, bueno, de toda la vida, desde la antigüedad. Vale, queda uh -huh. mucho más pre, mejor dicho. Se conoce como la hierba de los golpes. Yo creo un poco, vamos por ahí. Crecen en las montañas de Europa, desde los Pirineos hasta, hasta Serbia, también el noroeste de América. En pequeñas dosis, acelera el pulso y la transpiración, además de ejercer un efecto diurético por vía externa. Se recomienda en casos de inflamaciones locales, uh -huh. contusiones, reumatismos y dolores musculares y articulaciones en general. Ahí nuestro artifín crece. Podías hacerle la, la competencia lleva. la. Ah, ah lo, lo lleva. lleva. Uno de los ingredientes que tiene... es el Claro, yo decía, esto es sí, 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 en sí. crema. Sí, 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 la, claro, uno de los ingredientes que tiene es el árnica. Y, y viene muy bien porque. Fíjate, ayuda a todo lo que es el efecto diurético, sí. ayuda a todo lo que es la transpiración, es decir, eh, el intercambio a sí. nivel de la piel. Eh, Esas eso son acciones antiinflamatorias muy potentes. Lucía, la mayoría de las cremas que se utilizan y productos que se utilizan por vía tópica para la inflamación es base agua. Hmm. Uno de los síntomas macroscópicos de la inflamación o uno de los procesos. Bueno, de, cuando tú valoras para decir este tejido está inflamado, hay cuatro síntomas que te dicen que es eh, calor, es decir, la zona está caliente, tumor está abultado, mm. eh, rubor está rojo y eh, dolor. Esos son los cuatro síntoma, síntomas macroscópicos de la inflamación. ¿Vale? Eh, eh, el tumor, quien lo hace, es la, eh, todo la, lo, lo que se está movilizando para la reparación. Y ya de por sí hay aumento de la sangre, por eso hay un bulto, claro. por eso está caliente, uh -huh. por eso está rojo. Uh -huh. Entonces, si tú pones agua, tú estás aumentando el tumor. Lo haces crecer como una esponja, ¿no? Entonces, por eso un producto que se precie tiene que llevar a árnica. Porque el árnica lo que hace es quitar el tumor. Y cuando tú quitas el tumor, que es el bulto, pues tú estás eliminando agua y estás quitando inflamación. Mm. Por eso cuando te das un, un chichonazo, te das un <laughs> golpe, cualquier cosa, pues recurres a la árnica, porque es una planta que ayuda y avanza muy bien en este sentido. Por eso a mí me gusta incluirla en los, en los productos para uso tópico, como es el Artifin en crema, sí. pues también lleva su árnica con el objetivo de contrarrestar cualquier... No es porque tú le pongas agua a la crema, que yo ahí soy muy cuidadoso. No mm. puede llevar una crema para la piel, agua. No, para uso tópico, no, para, y sobre todo cuando hay dolor e inflamación, no puedes aportar más agua, por una cuestión de lógica. Yeah. Pero sí que hay tecnologías que vienen con, con base agua, y es imposible quitarla. Entonces, en estos casos, lo que le pongo es el árnica para compensar y que en ningún eso? caso. El, el, lo que yo te estoy aplicando, lo que te estoy recomendando, aporte más perjuicio que beneficio. Entonces, uh -huh. por eso es que el árnica para mí es un gran aliado para lo, los dolores y, la, y los problemas articulares y a mí me hace dormir tranquilo. <laughs> no es porque me la tome, sino es porque lo que recomiendo, como es el artifin, que funciona muy bien. Muy bien. Está, lleva, lleva demuestra que se está trabajando bien y que se están haciendo las cosas bien. La planta de los golpes, fíjense ustedes, yo cuando lo vi dije, claro, ¿cómo hoy? no podía ser de otra manera? Bueno, cualquier pregunta o, o cuestión, ya saben que tienen a su disposición a todo el equipo de profesionales de Mundo Natural, el teléfono de información y pedidos 0000 que también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o si lo prefieren, en las distintas parafarmacias, en las físicas, Madrid, Valencia, Alicante y en las Farmacias del Corticles. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante Calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 000. Pues tiempo de acudir a la consulta de nuestra doctora María Jesús Núñez, especialista en medicina deportiva y también nutrición, importante en ¿eh? la vinculación de estos dos aspectos, que además vienen a ser dos de los mantras que solemos repetirles aquí en cada programa de Mundo Natural. En esta ocasión es el té verde y la actividad física. ¿Quieren saber cuál es su relación? Pues escuchen. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los beneficios del té verde en el ejercicio. Como todos sabéis, el té verde es una infusión de una planta en la que usamos la hoja fresca. La planta se llama Camellia sinensis. Aporta diversos beneficios para la salud, ayudando en la prevención de varios tipos de cáncer, retarda el envejecimiento prematuro y, sobre todo, la aparición de enfermedades crónicas, además de favorecer la pérdida de peso y mejorar la disposición física y mental. Los beneficios se deben a que es un compuesto rico en... ...en fenoles, en catequinas y en flavonoides... ...además de contener la cafeína... ...los cuales pues bueno actúan como antioxidantes... ...y ejercen una, una acción hipoglucemeante... ...antiobesidad, antiinflamatoria, antibacteriana... ...antiviral, antimutagénico, estimulante... ...bueno, es bárbaro... ...se aconseja el consumo regular de té... Eh, ...en determinados tipos de cáncer... ...para prevención de determinados tipos de cáncer... ...como puede ser el de próstata, gastrointestinal... El de mama, el de pulmón, el de ovario, el de vejiga. Y todo esto es debido a que es una sustancia muy rica en antioxidantes para evitar el daño celular producido por los radicales libres. Evita el crecimiento de las células tumorales y fortalece el sistema inmune. El té verde contiene compuestos bioactivos, como hemos dicho, cafeína, catequinas y polifenoles, que no olvidemos. Si si, el consumo, si mantenemos un consumo regular, podría ayudar a favorecer la pérdida de peso y disminuir pues, la circunferencia abdominal, aceleraría el metabolismo, haciendo que el organismo gaste más energía y además facilita la digestión, regula el intestino y combate la retención de líquidos. El té verde aporta además una elevada cantidad de antioxidantes, con lo cual vamos a ir en contra del envejecimiento de las células de la piel, por ejemplo, debido a que combate los radicales libres. Además, pues favorece, bueno, previene la formación de arrugas con un grado de hidratación y, y aspecto óptimo, y además disminuye la inflamación y, pre, y previene la flacidez de la piel al, disminu al disminuir los productos de glicación avanzada que se producen en, eh, eh, cuando hay inflamación. Desde el punto de vista cardiovascular, pues algo muy interesante es que regula los niveles de eh, colesterol LDL, gracias a su poder antioxidante, como decíamos. Y también inhibe la formación de coágulos en la sangre, disminuye el riesgo de trombosis, de accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos. También mejora la resistencia a la insulina, regulando los niveles de azúcar, ayuda a la prevención y tratamiento de la diabetes en el ámbito de las infecciones esta planta posee unas propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir las bacterias los virus previenen eh, la aparición de enfermedades como los resfriados la gripe o bríasis y también por ejemplo eh, previene las formaciones de caries de inflamación de las encías las periodontitis y ayuda a controlar el mal aliento. Bueno, en cuanto al sistema nervioso central, podemos decir que el té verde al contener cafeína estimula la liberación de serotonina y mejora así el humor y el bienestar general. También aumenta la liberación de adrenalina, noradrenalina y dopamina en el organismo, hormonas y neurotransmisores que aumentan la concentración y, disminu y disminuyen el sueño. Hemos de decir que, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer o el Parkinson, las catequinas y flavonoides presentes en el té mejoran la memoria y la movilidad, cualidades que incrementan claramente la calidad de vida en estos pacientes. En cuanto al sistema digestivo, el té verde mantiene la salud intestinal y evita la aparición de infecciones y de enfermedades inflamatorias. Además, combate el estreñimiento y estimula los movimientos naturales del intestino. Por último, no podemos dejar de hablar de la acción del té en el deporte. Algunos estudios indican que la ingesta del té tomando de forma regular puede mejorar el rendimiento en los, en los entrenamientos de resistencia, probablemente debido al, al uso de grasas como, eh, por el organismo como para generar energía eh, y aumento de gasto energético. Es decir, que las, eh, la, el té verde utilizaría. Eh, Al día que nosotros utilizáramos las grasas como sustrato energético, mejorando entonces nuestro poder energético. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbiolín y Megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Sin violín y megaflora, de Mundo Natural. Hablábamos al inicio del programa del estrés, que en principio parece como que tuviéramos mucha energía, que fuéramos muy acelerados, pero no termina acotado, al revés. Adrián, te absorbe la energía del organismo, te deja completamente. Eh, ...tirado, abrasado muchas veces... ¿no? ...pero la energía del organismo... ...para producir esa energía... ...necesitamos hablar o mirar a nuestras mitocondrias... ...es decir, a la célula, a la unidad del organismo. Hoy que está tan de moda el tema de la energía... ...cómo ahorrar energía, sí. cómo producir energía... Pues ...mucho ahí más limpia... Tenemos que... eh, eh, ...llama la atención y lo tenemos que aplicar... ...a nuestro organismo... Uh -huh. ...Lucía, nosotros tenemos eh, centrales energéticas... ...en nuestras células... ...fíjate que cada célula del corazón, del cerebro, de las neuronas y el cardiomiocito, contienen unas 3.500 mitocondrias. Esas son centrales energéticas. Muchísimas. ¿Y por qué estas células tienen tantas mitocondrias? Porque son células que tienen que estar activas las 24 horas al día y los 365 días al año. No descansan. Entonces son células que... Eh, están dotadas de mucha capacidad de fabricar mucha capacidad energética. Claro, estas mitocondrias envejecen, hmm. deterioran, terminan por afectarse y entonces perdemos capacidad energética. Yeah. Curiosamente, estas mitocondrias, además de producir energía, son las responsables de controlar el mantenimiento y reparación celular. Uh -huh. Si nuestras células sufren una mutación, ¿Sí? quien organiza la reparación o revertir esa mutación es las mitocondrias, son las mitocondrias. Si recibe la, la respuesta que se ha reparado la célula sin problema, la viabilidad, el curso de la célula sigue como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Pero si las mitocondrias reciben la noticia de que no se ha reparado la, 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 la mutación o la, o, o, o la síntesis proteica o, o cualquier alteración que haya que pueda interferir en la viabilidad de la célula, entonces la mitocondria organiza la muerte celular, eh, celular programada, que se llama apoptosis este sí. proceso, y corta el problema de raíz. Entonces... Tener las mitocondrias activas es una garantía energéticamente salud, y evita y que se propaguen las enfermedades mm. sobre todo las tumorales. Por eso es muy importante las enfermedades tumorales degenerativas dependen tanto de, la, de, de las mitocondrias. De hecho, estamos en la era mitocondrial. Sí, Por eso hay que darle energía y fuerza a nuestras mitocondrias, que se mantengan activas, que no decaigan, porque si no... Estamos cansados, agotados, y si no, no tenemos capacidad de reparar y cortar de raíz los problemas sí. y las enfermedades. Por eso, siempre me, cuando me preguntas qué puedo darle como claro. nutrición a las mitocondrias, no le gustan los carbohidratos, no le gusta nada de lo refinado, le gustan más las grasas y las proteínas que. Los carbohidratos, ya eso sabemos que en el plano nutricional tenemos que ir por ahí. Uh -huh. Le gusta la actividad física, por supuesto. Le gusta mucho el extracto de la granada sí. para renovarse y le gusta mucho Q10, una coenzima Q10 biotransformada <laughs> sí. que ya lleva magnesio incluido porque el magnesio trabaja con mucha potencia a nivel mitocondrial para garantizar la energía y la vitalidad. Esto es lo que necesitamos para que funcionen bien nuestras mitocondrias. Y es importante, importantísimo por lo que nos has dicho, no solamente por la energía que nos aporta, sino por todo lo demás que podemos usar de casi escudo protector ¿no? para posibles enfermedades. Pues seguimos, seguimos protegiendo en este caso la piel. Créanme, lo mejor hacerlo de una forma natural, lo mejor hacerlo con mediterráneos. Beatriz de la Torre. Julia de Zaragoza nos ha escrito en redes sociales preguntándonos... ¿Qué signos de la edad trata nuestro contorno de mediterráneos? Pues bien, os voy a explicar. Es muy importante diferenciar eh, que el contorno de ojos eh, generalmente tiene un pH diferente al resto de la piel. Está en, en, en torno a 6,5, 7,5 y la piel entre a 4,5, 5,5. Por lo cual, eh, si utilizamos la misma crema, que eso es importante destacarlo, eh, aplicamos la misma crema en el contorno, se nos puede irritar y es muy importante que utilicemos un producto especializado en contorno de ojos. Os voy a comentar un poquito que efectivamente nuestro contorno de ojos de mediterráneos trata todos los signos de la edad y os voy a desglosar un poco eh, todos los productos naturales que utilizamos para tratar estos signos de la edad. Por un lado, trataríamos lo que son las ojeras. Las ojeras se forman por extravasación de los glóbulos rojos en, en la zona periorbital porque la piel es muy finita y, y se, aprecia, se apreciaría. Entonces, utilizamos extracto de Ruscus aculeatus que se utiliza también para tratar hemorroides en farmacia y, y varices. Es muy efectivo porque mejora la microcirculación sanguínea. También utilizamos la centella asiática, que también eh, mejora la microcirculación sanguínea. Y luego utilizamos eh, la tecnología Unisot, que es un compendio, compendio de ácido gálico, que lo que hace es eh, activar eh, un gen que es la hemoxigenasa, que lo que hace también es mejorar la microcirculación, con lo cual disminuimos muchísimo la formación de ojeras. Por otro lado, también tratamos las bolsas. Las bolsas se forman por un proceso inflamatorio, con lo cual aplicamos también la centaurea cianus, que tiene un efecto antiinflamatorio y está sobre todo, eh, tiene un alto contenido en, en polifenoles como flavonoides, entocianinas, que lo que hacen eso es disminuir esa, esa inflamación. También tratamos la inflamación con el ácido gálico porque activa el ejemplo linfático, que disminuye el edema. Y luego también eh, utilizaríamos eh, la base de nuestra formulación para tratar lo que son las arrugas, que es el ácido hialurónico, que lo que hace es rellenar y e hidratar en profundidad lo que es la zona del contorno de ojos. Es una formulación muy completa y eh, gracias a que tiene una bolita metálica de aplicador es muy fácil eh, utilizarlo y aplicarlo y luego ayuda a que penetre en profundidad. Frente a la aparición de manchas en tu piel, crema despigmentante y antimanchas, Posidonia. Su tecnología Save Scruff inteligente con vitamina E asegura una exfoliación segura y resistente. Y blanquea tu piel más rápido que con la arbutina, gracias a la tecnología Axolite. Mediterráneos. Muchísimas gracias Beatriz por los consejos, por tus mismos casi, y también gracias a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muy interesante el programa de hoy, cual si no, eh? si no lo digo yo, que no tenemos abuelas, en cualquier caso más interesante será el siguiente, seguro, así que les esperamos en la próxima edición, hasta pronto.